Hola, buenas a todos. Aquí Anospi01 comentando otra vez la guía de España de Fantasy 9. Vamos a continuar por donde lo dejamos. Recordemos que nos quedamos en la gran cacería. Y este para el nivel 1 es un punto bastante importante que tenemos que tener en cuenta. Porque podemos conseguir algún objeto bastante importante para continuar al nivel 1, porque si no, más adelante tenemos una batalla que es obligatoria. Así que ahora lo explicaré. La verdad es que el tema de la gran cacería me gusta bastante, así que a disfrutarlo. ¿Dónde se habrá visto mezclar a la princesa con tipos de esta cabaña? Mirad qué vista más bonita. Es cierto, qué impresionante, se puede abarcar toda la ciudad con una sola mirada. Princesa, mirad, allí está Don Vivi. ¿Eh, Vivi? Si no quería participar. Don Vivi, la princesa y yo estamos con usted. Buena suerte, Vivi. Así no, Don Vivi. Dios mío, cuidado, qué horror, no puedo mirar más. Escapando no vencerá. Contra las bestias, la mejor defensa es un buen ataque. No puede permitir que le venza a Gitán, Don Vivi. Así, así, así. Y una más, sin piedad. Vivi, cuidado por detrás. Adelante, Vivi. Vale, voy a subir un poco a esto. Y ahora lo que voy a hacer, en vez de ir derrotando monstruos, puesto que no dan experiencia ni nada, podríamos ir derrotando monstruos uno a uno. Lo que pasa que lo que haré será irme al distrito comercial y esperar hasta que queden, me parece que eran 4 minutos y medio de tiempo. Porque a los 4 minutos y medio de tiempo aparece el bicho ese grande que ha salido al final del anterior vídeo, el Sagnar. Y de él podemos robar un par de objetos interesantes, que son el tenedor de aguja y los guantes de Mitrilo. Y la verdad es que el tenedor de aguja lo tenemos que robar sí o sí. Así que antes de luchar contra él haremos un quick save. Son bicho. No podemos huir, con lo cual tenemos que matarlo. Y no quita poco precisamente, digamos. Pero la verdad es que nosotros ya pegamos bastante, ya veis que quitamos bastante con la nueva arma. No me pilles, no me pilles, así. Y bueno, pues me gustaría tener el arte de ladrón aprendida, puesto que nos sería de gran utilidad a la hora de robar el tenedor. Pero puesto que no la tenemos aprendida, puesto que no luchamos casi, pues luchamos normal, intentamos robar el tenedor y si no podemos, pues cargamos la partida y ya está. Cuando quedan, la verdad es que son 4 minutos y medio, lo he dicho antes. Aquí aparece el Sagnar, así que vamos a esperar en la sala anterior hasta que quede ese tiempo. No, espera, dejo de grabar y cuando lleguen los 4 minutos y medio vuelvo a. Vemos que hay ya 15 segundos hacia el Sagnar. Voy a hacer un quick save por si las cosas se ponen feas, en no tener que volver a esperar todo el tiempo. Cuatro minutos 30, vale, pues vamos para allá. Aquí está el bicho en cuestión.
Kitán, socorro. Tú, métete con los de tu talla. La tiza es enorme. Kitán, permitidme que os eche un capote. Aquí viene Freyja a ayudarnos. Que le pedimos que nos deje el último golpe para conseguir los guiles y la cita con la princesa, pero me parece que va a ser que no ayudan. Si no me equivoco, al bicho este se le podía cegar con activar arma. Pues nada. Empieza fuerte el bicho. Tenemos que haber puesto atrás a Gitán. Vale, genial. A partir de ahora el Sagnar usará Electros a mansalva. Así que tenemos que tener en cuenta que puede pegar a los dos personajes a la vez. Ya veis, se queda cegado el Sagnar, así que los ataques físicos fallarán bastante, lo cual no quiere decir que no acierten nunca, eso no. Y vale, vamos a robarle. Tenedor aguja, vale, a la primera. No sé por qué últimamente estoy teniendo una suerte robando, ahora falta matarlo. Electro, mira, aquí viene el problema. Vale, nos daña Freyja, decimos que se cure. ¡Dios! 1000 de daño. ¿Veis? Usa Electro sobre todos. Bueno, parece que ahora hará un Nocicazo o un Electro. Pero lo malo de esto es que quita bastante. Aquí podemos ganar de dos formas, o aguantando estos dos minutos o matando al bicho. Como le hemos quitado kill con Gitán, no creo que le falte realmente mucho, pero me voy a cagar en sus muelas. Porque no ataca físicamente el pavo. Y me voy a quedar sin pociones. Y no me gusta nada. Falla, 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 falla. ¡Me cago en! ¡Qué pesado eres, hijo mío! Parece que el tiempo pase con cuentagotas. Es que lo malo es que si nos matan a Freyja no conseguiremos el anillo de coral. Y tampoco quiero eso. ¡Hombre, por fin! Vamos a hacerle salto, que es una técnica que solo puede usar Freyja. Y que nos causa un daño bastante alto. Bueno, se está un rato arriba de vacaciones y tal. Qué pesado eres, bicho, con los electros. Anda, si tengo el de esto en pausa, bueno, pues al otro salto. Y si no lo mato, pues ya se acaba el tiempo. Y si lo mato, pues también se acaba el tiempo. Vale, le ha ganado el aire. ¡Qué bien! El participante Gitán se retira con pesar. Pues nada. Una cacería excepcional. Una magnífica victoria con 72 puntos. Es la vez que menos puntos ha sacado en toda mi vida. Os entrego el objeto deseado y el título de cazador, Buri. Aquí tenemos el anillo de coral y el título de cazador. Es el fruto de muchos años de entrenamiento. Gran duquecito. Disculpad que os interrumpa.
Os traigo un mensaje urgente de parte de mi rey. Un mensaje del rey de Burmecia. Majestad, no deben veros así. Fijaos bien, Bully ha perdido la vista a causa de algún hechizo. Os escucho. Mi país ha sido atacado por un ejército desconocido. Necesitamos refuerzos. Los soldados enemigos llevan todos sombreros puntiagudos. El rey de Burmecia y yo somos grandes amigos. Mandaré una escuadra aérea de inmediato, Bully. Gracias, sí, el rey os estará muy agradecido. Tengo que comunicárselo. Cuanto antes. Rápido, tiene que verlo un médico. Es inútil, las heridas son demasiado profundas. Llegar hasta aquí fue su última misión. ¿Qué habrá pasado? ¿Qué vais a hacer? Pues la gran cacería, quedan pocos soldados en el castillo, no son suficientes para enviar una escuadra. Ordenaré que regrese la escuadra estacionada en la frontera. ¿Vais a dejar de vigilar a Alessandría? No tengo otra opción. No puedo permitir que destruyan Burmecia. ¿Soldados con sombreros puntiagudos? Quizás sean magos negros como Vivi. Pero yo... ¿Mi madre ha atacado Burmecia? Disculpadme, pero no puedo esperar a la escuadra aérea. Voy contigo, Freyja. Os lo agradezco, pero vos no tenéis nada que ver con este asunto. No puedo quedarme cruzado de brazos sabiendo que han atacado el país natal de una vieja amiga. Iré contigo, te guste o no. Os lo agradezco, Yitan. Yo también quiero ir, tengo que verlo con mis propios ojos. De acuerdo. Partamos cuanto antes. Princesa, es demasiado peligroso. Tiene razón el comandante. Además, no sabemos a quién nos enfrentamos. Pero si son magos negros, ya sabemos de quién se trata, ¿verdad, Yitan? Si se trata de mi madre, yo la convenceré de que detenga la invasión. No podemos permitir que nos acompañes en una misión tan peligrosa. Yitan. Es mejor que te quedes en Limdom. Hazme caso. ¿Pero por qué? Soy consciente del peligro. No, Daga, no lo eres. Es la guerra. En las guerras muere mucha gente. Como si no lo supiera. Daga, ¿cómo te has sentido al ver morir ante tus ojos al soldado burmeciano? Muy triste. Sí, es muy triste ver morir a alguien. Pero tú no te das cuenta que también te podría pasar a ti. Dice que convencerás a tu madre, pero no se trata de eso. Pero... Bueno, muchachos, no es momento de discutir. El gran duque tiene razón, debemos partir hacia Burmecia cuanto antes. ¿Nos podéis abrir la puerta del dragón de la tierra? Está bien, si vais andando solo podéis ir por aquí. Comamos algo mientras esperamos a que abran la puerta del dragón de la tierra. Qué buena pinta, hay muchísima comida. Desde hace más de 500 años este es el banquete tradicional de la gran cacería, Buri. Se come con las manos, Buri, buen provecho. Mejor que comamos antes de que se enfríe. Qué rico. Mientras esperamos a que nos abran la puerta, qué mejor manera de pasar el tiempo que esta. Tenéis razón. Qué bueno. Hacía tiempo que no comía así. Princesa, ¿no tenéis hambre? Sí, ya como. Todo parece sabrosísimo. Ah, realmente esta carne es excepcional. Vaya, estoy lleno y me está entrando un sueño. No puede ser, ¿nos han envenenado? ¿Nada? Maldición, me siento mal, es el fin. Perdonadme, princesa, tendría que haberme asegurado de que no había veneno. Pero si en la vuestra comida no había... ahora que lo decís, no me encuentro tan mal. Un momento, ¿y vos cómo lo sabéis? ¿Princesa? No es veneno, es un somnífero que me dio Yitan. No pensaba usarlo así, pero... Steiner, quiero hacer todo lo que esté en mis manos. No me gusta que lo decidan todo por mí. Nos preocupamos por vuestra seguridad, princesa. Lo entiendo, pero... No lo entendéis. Conozco bien la miseria de la guerra. Aunque me lo ordenéis, no os permitiré que participéis en una. Pero ¿y si es el reino de Alessandria que atacaba Burmecia? Estallará una guerra en el continente de la nieve en la que se verán involucrados tres países. Morirán muchas personas. Estoy segura de que mi madre no sabe lo que hace. Soy la princesa de Alessandria. Tengo obligaciones que solo yo debo cumplir. Ya solo me queda mi madre. No quiero verla morir. Entiendo cómo sentís, princesa. Este soldado irá con vos a cualquier parte.
Gracias, Steiner. Entonces debemos partir del Imbrium antes de que despierten. Perdonadme, Gitán. Vamos, rápido. Bueno, vemos que Daga y Steiner, como os dije, dejan el grupo. Daga, ¿dónde vas? Parece que nos han dado algún tipo de somnífero. La hierba Morfeo. Caramba. Se la di a Daga porque me dijo que no podía dormir. La niña tiene agallas y parecía tan inocente. ¿Pero qué diablos quiere hacer? ¿Se habrá ido a Burmecia? En ese caso, quizá aún estemos a tiempo. Vivi, despierta. Tenemos que ir a Burmecia enseguida. Dirijámonos hacia la gruta de Gizamaluque. Al otro lado está la gruta está Tormez. Ir al nivel inferior y salir del castillo por la puerta del dragón de la tierra, Buri. Bueno, pues vamos a ver. Nos han dado a Freija. Vamos a ponerle el matamagos a Gitán para poder escapar de nuevo de los combates. Y aquí tenemos el anillo de coral. ¿Por qué me interesaba tanto? Por esto. Absorbe los ataques de elemento rayo. Esto que quiere decir que cuando nos echen un electro o algo similar, en vez de recibir daño, ganaremos vida. Así que es bastante útil el objeto. Y encima nos enseña Alma de Dragón, que es la primera técnica dragón de Freija. Si no teníamos este objeto, hasta el final del disco 1 no podíamos aprender ninguna técnica. Y además bastante bien, porque roba, le quita PM al enemigo y le quita vida también. Es como un ataque normal, pero que le quita PM también. Hacemos coraza de lino, que la habíamos comprado antes, pero me equivoqué. Que nos enseña protección, que esto lo que hace es que cuando hay un personaje con poca vida, pues Freija se pondrá delante suyo para recibir el golpe físico en lugar de ese personaje. Si es magia, pues lo siento. Guantes de bronce, antiveneno, y tenemos un casco de goma. En vez de eso le pondremos, creo que es este mismo, matabicho. Y la jabanía que tiene mata dragones, pues bueno. Y a Vivi le pondremos las botas de caza. De momento. Traje de seda, no tenemos otra cosa, manilla de cuero, pues cazal de cristal. Y le pondremos el chambergo. Bueno, pues vamos para allá. Me parece que le he dado al medio. Sí. El cofre también este, donde está escondido, tiene guasa. Una tienda de lona. Y creo que seguimos con 12 guiles. Sí, así que pociones no podemos comprar. Lo que haré, bueno, es igual. Nada, de momento nada. Oburred, una carta de Steel King. Me fui del Imbrium hacia el norte. Anduve por la región neblínica y atravesé la gruta de Gizamaluque. Por fin he llegado al reino de Burmecia. Nunca había estado aquí. Llueve tanto como dicen. Antes que nada buscaré cobijo. De modo que fue a Burmecia, Cupó. Estará bien, Cupó. No corre peligro, Cupó. No tiene ninguna carta, pues guardamos la partida. No, espera, guardaré fuera. Y ya dejaré este capítulo. Porque no quiero mezclar nada con el siguiente. Que es como si empezara ya otra saga. Así que lo dejaré por ahora.
Y bueno, chicos, muchas gracias por verme. Espero que os haya gustado y os sirva de ayuda. Y nos vemos en el siguiente episodio. Adiós.